mundo. ¿Qué onda, gente? Estamos aquí en un vlog bastante especial, ya que en esta ocasión vamos a ir a comprar los boletos para ver la película de FNAF, que se estrena en México el 26 de octubre del 2023. Nos vamos a alistar mejor porque esta playera de tigre... ¡Vamos para allá! ¿Por qué no una sudadera? Estamos literalmente afuera del cine, vamos a ir a la función de las 7 del día de mañana. Ya. Ahora tú. ¿Aquí no marca que ya tomaste la foto aquí abajito? No. Es la cámara, señora. Mira, ¿qué pedo? Hola, Leo. Hola. Estoy tan emocionada aquí. Después me tomaron esta foto que la verdad salgo muy, muy, muy bien. Y una nieve de limón, que son de mis favoritas. Ok, ahora mismo nos estamos alistando para el estreno de la película de FNAF, que estamos a 1 hora y 20 minutos de su estreno a la hora de grabar esta parte. Son las 5:40 y se estrena a las 7. ¡Qué bendición, la verdad! Todo el día estuve con ansias, así, ¡ah, wow! Película. Una década esperando una película de Five Nights at Freddy's. Bueno, 9, 8 años por ahí. Es increíble cómo es que... ¡ya salió el teaser trailer de la película de FNAF! Hace apenas 3, 2, no sé, ese lapso cambió tanto mi voz porque... es obvio que soy un papucho. Que ahorita estamos prácticamente al lado del cine. Ahora ya no es para comprar los boletos, ya es para sentarnos y ver la asombrosa película de Five Nights at Freddy's. Ya estamos en el cielo. How did our family? Esa canción que está sonando ahorita decían que era porque iba a aparecer un personaje que se llama Puppet. Y ahora el canal de cuerpos es ese. ¿Pero por qué no quedan la luz? ¿Dónde está Puppet? Ok, gente, ya vi la película de FNAF y no hay forma de decirlo, es una obra maestra. Me gustó mucho eso de que se alejaron mucho del concepto original de la franquicia. Y no, como dije, no salió el "Juntos somos Five Nights at Freddy's". Nada de eso. Todo el tiempo tuvo una muy buena trama. Y para los que dicen que es para niños, no. Todo lo que hay en la película es brutal. Y recuerden, yo soy Clagibas History y nos vemos en un próximo video. Bye. Hey, espera, si estás buscando un video a nivel cinematográfico como la película de FNAF, te recomiendo ver este video, ¿Quién es Elizabeth? Un video de 4 meses de producción que la verdad me quedó muy piola. No sé, vayan a verlo.